Ay, pero me tenés harta. ¿Cómo te tengo que decir? Primero, que no me grites. Y después, que no me llames más vieja. Bueno, vieja, ya empezó, empezó. Anda, contigo no puedo. Manolo, ¿es verdad que en el viaje que hiciste a Estados Unidos te compraste un televisor? ¿Es verdad? ¿Y por qué te compraste un televisor allá? Si lo compras acá, te arrebas plata. Sí, pero no trae los programas que se ven allá, que son tan bonitos. Los entiendo, pero son lindos. Mamá, 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 ¿las lentejas tienen hierro? Claro, nene, las lentejas tienen hierro. Ay, con razón se me están oxidando los calzoncillos. Che, Beto. ¿Qué, Cleta? El cocodrilito le dice al padre: papá, alguna vez voy a tener plata. Y el padre le dice: sí, cuando sea billetera. Manolo, ¿por qué en Galicia las escuelas son solo de 10 metros cuadrados? Está claro, hombre. Es que el saber no ocupa lugar. A ver, nene. Si tenés 4 pesos en un bolsillo y se te caen 2, ¿qué tenés en el bolsillo? Un agujero. ¿Qué, Beto? Sí, Cleto. ¿Cuál es el colmo de un ordenador? ¡Tenerle miedo a los ratones! Ay, hombre, tengo que hacerte una pregunta muy personal, muy íntima. Bueno, decime. ¿Tú has ido alguna vez a esas casas donde hay prostitutas? Alguna vez he ido, sí. Bueno, tú que has ido, cuéntame, ¿y cuánto más o menos sale estar con una prostituta? Y depende del tiempo. Depende del tiempo, y bueno, pongamos que llueve. ¿Qué, Cleto? ¿Qué, Beto? ¿Sabes qué? ¿Yo hablo japonés? ¡Ah, sí! ¿Sabes cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Pañuelo cómo? ¡Sakamoko! Mamá, 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 ¿los limones tienen plumas? Ay, nene, ¿qué tenés cada cosa vos? No, nene, no. Entonces exprimí al canario. ¿Usted es el jefe de personal? Así es, señor. Aquí buscamos un empleado que no se asuste de trabajo y que no se enferme nunca. Muy bien. Lo ayudo a buscarlo, entonces. Che, Beto. Sí, Cleta. ¿Qué le dice un pollito al otro para ofenderlo? No sé. ¡Caldito seas! Manolo, ¿es verdad que fuiste a comprar una caja al gimnasio? ¿Es verdad? ¿Y por qué fuiste al gimnasio a comprar una caja? ¡Es que necesitaba una caja fuerte! Explícale todo a este hombre. Mamá, 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 en la escuela me dicen pistolero. Bueno, nene, deja, no les hagas caso. Decime, ¿qué quieres comer? ¡Pam, pam, pam! ¡Che, Beto! ¿Sí, Cleta? ¡Te está saliendo sangre del maletín! ¡Es lógico! ¡Tengo los papeles en regla! ¡La cara de ese tipo no lo puedo creer! ¡Es todo un genio! ¡Qué programa! Sí, pero ¡qué programa! Lo que pasa es que es siempre lo mismo. No cambian nada. No cambian el humor, no cambian los personajes. Está siempre igual. Siempre lo mismo. Siempre igual estás vos. Escuchame, está buenísimo este programa. ¿Sabes qué? Me tenés cansado. Me voy al boliche, me voy con mis amigos. Voy a ver si la puedo ver. Tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No tiene glamour. No tiene glamour. Me voy al boliche. Andá a chupar con tus amigotes. Andá, dale. Andá. ¡Opa, buena! ¡Manolo! ¡Me prende la tele que sigo bebiendo mi vitamina G! ¡Milano, Manolo! ¡Milano! ¡Ay, Milano! ¡Pero usted es de vitamina G! ¡Ah, pero! ¡Usted es de vitamina G! ¡Me reconoció! ¡Sí, claro! ¡Cómo no! ¡Me encanta! ¡Ah, sí! ¡Yo lo admiro! ¡Ah, qué bueno los reportajes! ¡Ah, me encantó! ¡Pero! ¡Pero mire qué casualidad estar acá en este momento! ¡Ah, pero claro! ¡Cómo no! ¡Espantame si lo mira la semana del programa! Porque yo que los domingos estrenamos... A las 6. Los domingos. Después tenemos repeticiones que sí, son. Sí, claro, pero. 2 veces por pero, día. Pero. Es a mi mujer a la que le gusta mucho más vitamina G. Más. Dice, qué lindo el pelo del ano. ¡Oh, y uno,
uno es un referente, pero cuénteme más, dice, ¿cómo se llama, Bigotito? ¡Manolo! ¿Digo? ¡Tráeme algo fuerte para tomar! Manolo, qué cara, ¿qué te pasó? Hombre, es que mi amigo Paco se ha lanzado al vacío. ¿Y qué le pasó? ¡Y le erró! A ver, nene, si yo digo, fui rica, he pasado. Y si digo, soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, maestra. Querido empleado, yo sé que el sueldo no le alcanza para casarse, pero le aseguro que algún día me lo va a agradecer. Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Flash de Noticias. Les contamos que el tiempo de la capital se encuentra si uno lo está buscando. La temperatura es alta, se hace calor y la humedad le dispara a los lugares con sequía. Y vamos ya mismo con la información. Para eso tenemos un móvil en vivo y en directo en exteriores. ¡Adelante, compañeros! Gracias, estudio. Sí, ha ocurrido un accidente en esta esquina, casi muy próximo al canal. Y bueno, tenemos aquí uno de los participantes del siniestro. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Díganos, ¿qué fue lo que ocurrió? Ay, fue horrible. La verdad que todavía estoy en shock. Ay, no le puedo decir más nada. Estoy muy mal. ¡Señora, fue usted la que tuvo la culpa! Bueno, parece que tenemos otro personaje también que intervino en el... un testigo. Es verdad. Sí. He sido testigo presencial de todo lo que ha ocurrido aquí. Dígame, ¿cómo se llama? Yo, Manolo. Sí, bueno, muy bien, Manolo. ¿Qué fue lo que vio? El que ya he visto con estos ojos que Dios me dio, que esta señora no ha respetado el semáforo rojo. ¿Qué tiene para decirnos, señora? Puede ser que no haya visto, porque en realidad soy daltónica. Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué es lo que opina, señor? Y me va a hacer creer que en Daltonia no hay semáforos, pero déjese de bromar, hombre. ¡Pero cállate! ¿Pero qué decís? ¿Pero qué decís? ¡Pero cállate! ¿Qué sabrá? ¡No vamos a estudio! Mira, nene, yo tengo muy clarito que vos andás alborotadísimo con esa torrenta mechuda sucia de producciones. ¿Pero qué te pasa? Estás celosito, vos estás celosito. ¡Estás celoso! ¡Aire! Gracias, compañeros, con nuestro informe en vivo y en directo desde exteriores. Nosotros continuamos con más de la programación habitual, pero volveremos en cualquier instante, porque donde está la noticia, siempre, pero siempre, hay un periodista. Y a veces es de nuestro informativo. Muchas gracias, buenas noches, goodbye. A ver, nene, ¿cuánto es 4x4? Empate, señorita. ¿Y 2x1? Una oferta. ¡Chicleto! ¿Qué, Beto? ¿Sabes que el otro día vi un aviso en el diario que decía... ¿Qué? ¿Hombre invisible busca mujer transparente para tener una relación nunca vista? Decime, Manolo, ¿por qué los gallegos se sientan sobre el hielo en las festividades? ¡Es que es para hacer refrescos de cola! Nene, ¿y de qué trabaja tu mamá? Mi mamá es sustituta. ¿Sustituta? Sustituta no es una profesión. ¿No habrás querido decir prostituta? No, es sustituta. Prostituta es mi tía. Cuando no puede ir mi tía, mi mamá es la sustituta. Manolo, ¿sí? ¿Es verdad que fuiste al supermercado desnudo? Es verdad. ¿Y para qué fuiste desnudo? Es que afuera había un cartel que decía 50% de descuento en pelotas, hombre. Ofertón. ¡Chicleto! ¿Qué, Beto? ¿Sabes cuál es el colmo de un sordo? ¡No! ¿Cuál? Que cuando se muera le dediquen un minuto de silencio. Manolo, ayer cuando pasaste por la puerta de casa en moto, vi que te rascaba la cabeza con el casco puesto. ¿Es verdad? ¿Y por qué no te sacabas el casco para rascarte la cabeza? ¿Y a ti cuando te pica el trasero, te sacan los pantalones? ¡Claro! Che, Beto. ¿Sí? ¿Cleto? ¿Qué le dice una iguana a la otra? No sé. ¡Somos iguanitas! ¡Chao!
Decime una cosa, ¿cómo conseguís que tus empleados lleguen puntuales al trabajo? Eso es fácil. ¿Cómo? Tengo 30 empleados y 20 lugares en estacionamiento. Che, Beto. ¿Qué, Cleto? ¿Sabés que había una familia tan pero tan pobre que los ratones cuando engordaban los iban a visitar para hacer dieta? Jefe, ¿puedo salir 2 horas antes hoy? ¿Para qué? Mi mujer va a hacer unas compras y quiere que la acompañe. De ninguna manera. Gracias, jefe. Yo sabía que usted no me iba a fallar. ¿Qué pasa, Manolo? Estoy denodado y compungido. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¡Ha muerto mi amigo Paco! ¡Qué mal! ¿Y qué fue que le pasó? Es que fue a tirar un cigarrillo por el balcón. ¿Qué pasó? ¡Se olvidó de soltarlo! Dígame una cosa. El programa es tan maravilloso, usted le gusta y todo más. Pero dígame así entre nosotros. Que no se ponga tenso. Estamos en una conversación en un bar. Dígame una cosa. ¿Cómo se llama usted? Yo. ¡Ay, pero es usted un tímido! ¡Tímido el hombre! Pero venga para acá, dime un. ¡Manolo! ¡Dime algún teléfono! ¡Manolo! ¡Deme el teléfono! ¡Manolo! ¡Anotame la cuerda! Y bueno, la cuestión es que a mí me miran porque tengo glamour. En cambio otros no sé. ¡Empezó! ¿Pero qué te pasó? Nada. ¿Pero cómo nada? ¿Por qué estás así todo? No, todo bien. Lo que pasa es que había mucha gente en el bar. ¡Mucha gente! No se podía ni ver. Escúchame, no escuchábamos nada. Sigue vitamina G. Che, Beto. Sí, Cleto. ¿Sabes cuál es la montaña más limpia? No. El volcán, porque tira ceniza y lava. Manolo, decime una cosa. ¿Por qué los gallegos se sientan en la última fila del cine cuando van a ver una película cómica? Porque el que ríe último, ríe mejor. Che, Cleto. ¿Qué, Beto? ¿Sabés con qué canción una iguana le declara el amor a otra? ¡No! ¿Con cuál? ¡I wanna love you! Manolo, esa lata flotando en el mar, ¿qué significa? ¡Ah! Es un paisano de mi pueblo que vende un submarino. Che, Beto. Sí, Cleto. ¿Qué le preguntó un molusco a otro molusco? No sé. ¡Con molusco! Manolo, ¿por qué llevas un hacha en el auto? ¡Es para cortar camino, hombre! ¿Qué? ¿Cleto? ¿Qué, Beto? ¿Sabéis que había un hombre tan viejo que en vez de espermatozoide tenía espermatosaurio? Manolo, ¿es verdad que le pones azúcar en la almohada? Es verdad. ¿Y para qué le pones azúcar? Es para tener dulces sueños. ¡Che, Beto! Sí, Cleto. ¿Qué le dijo el timbre al dedo? No sé. ¡Si me tocas, grito! Bienvenidos a una nueva emisión del programa de cocina que todos están esperando. La cocina de Estrafalaria. Con ustedes, Doña Estrafalaria Mendive. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos otra vez en la cocina, en la televisión para toda la familia. Estamos por RTV. Muy bienvenido, Amador, como siempre, a acompañarme en esta cocina. Gracias. Bueno, amigos, para hoy tengo, como siempre, una receta exclusiva. Porque, como ustedes saben, todas mis recetas son absolutamente originales. Para hoy, les voy a enseñar a preparar un acordeón de dulce de leche. Y para eso,
tenemos que tener primero listas, están todas listas con sus papeles y sus lapicitos para anotar la receta. Bueno, muy bien, ahí vamos, ¿eh? El acordeón de dulce de leche, precisamos por supuesto un acordeón, que también puede ser una concertina o puede ser cualquier instrumento que tenga fuelle. Ese es el kit del asunto, que tenga fuelle. Flauta no. Y entonces, no, Amador. Entonces, vamos a tomar este acordeón y lo vamos a rellenar con un dulce de leche que es indispensable que sea repostero. No me vayan a comprar un dulce de leche carpintero y mucho menos electricista. No sirve, tiene que ser dulce de leche repostero. Bueno, muy bien, nos apropicuamos al acordeón, lo rellenamos con el dulce de leche. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque recuerden que al tener fuelle, si lo apretamos, nos embadurnamos todo de dulce de leche. ¿Y comió? Y sí. Y bueno, sí, ¿saben lo que pasa? Entonces, si nos ensuciamos con dulce de leche, ahí tenemos un tema que tiene dos opciones. ¿Tenemos quien nos ayude a limpiarnos el dulce de leche? ¡Qué cachón! ¡Qué calentón, Amador! ¡Ay, qué divino! Bueno, pero ¿qué pasa? Si no tenemos quien nos ayude a limpiarnos, ¡qué bajón! Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, sí. Bueno, ya lo rellenamos el acordeón y entonces después lo vamos a decorar. Para decorarlo comenzamos con abundante azúcar impalpable. Con unos 15, 20 kilos es suficiente. Lo espolvoreamos todo con más o menos 20 kilos de azúcar impalpable y luego lo decoramos con un fondant de chocolate. Ese fondant de chocolate les voy a enseñar cómo se prepara. Para preparar un fondant de chocolate tenemos que tomar una cacerola. Mejor me voy al supermercado y me compro un fondant que ya viene listo para usar y se lo echo todo por encima al acordeón. Lo que tiene de bueno esta preparación, que no necesita para nada horno. Eso sí, salvo que usted tenga un acordeón que está crudo o que está desafinado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo envolvemos en papel aluminio y lo mandamos a la heladera, al congelador más bien. Si no tenemos papel aluminio, lo podemos poner acero inoxidable o hasta titanio puede usar si quiere. Entonces, después ya tenemos listo titanio. Nuestro acordeón de chocolate, de dulce de leche. Amador me confunde, Amador. Perdón. ¿Qué cosa? No se puede estar tranquila acá. Uno es la dueña del espacio y resulta que tiene que aguantar las impertinencias del ayudante. Bueno. No, por esta vez está perdonado, Amador. Bueno, le voy a decir que después nos sentamos todos en familia a comer el acordeón de dulce de leche y ahí lo acompañamos con unos buenos tangos a discreción y una copita de vino garnacha. Aunque la tía Garnacha vino tarde, vio, pero igual, como es tan rico el acordeón, la convidamos igual y la tía Garnacha forma parte de nuestra familia. ¿Sabe qué? ¿Le gustó la receta? Bueno. Entonces, para la próxima, me escriben, como siempre, haciendo sus comentarios a www.estrafalaria.com.uy RTV. A mí no me ¡hasta la próxima! Yo no contesto. Manolo, ¿vos sabías que David mató a Goliat con su onda? ¡Hombre, yo sabía que ese gilipollas era un peligro con esa moto! Imprudente. Mamá, 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 ¿no sabés lo que me pasó anoche? ¿Qué? Cuando fui al baño y entré, la luz se prendió sola. Y cuando salí, se apagó sola. Así que fuiste vos el que orinó en la heladera, ¿no? Decime, Manolo, ¿por qué los policías gallegos usan salvavidas en plena ciudad? Está claro, hombre. Es por si se desata una ola de violencia. Está prevenido. Está bárbaro, este programa, disfrutar de la familia. Qué? Me estás convenciendo, ¿no? Sí, pero claro, está divino esto. Ay, precioso, precioso, precioso que te metes.
No me diste el teléfono del ano García de vitamina G. No sea bruja y no me digas esto. Tengo nombre y apellido. Mi nombre es Delano García. Permitime que estoy hablando con mi esposo. No sé, yo me lo encontré. No, no. Menos manito. Estuvimos haciendo cosas. No estuvimos haciendo nada. Haceme el favor, Mira. Esta la vas a tener que arrimar, La vas a tener que arrimar. Pero si no me arreglamos nada, mi amor querido, precioso. Ay, conozca. Hasta la semana que viene, muchachos. Esto es mucho para mí. Here we go.